Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el predicador reverendo jeroclí antes de creer en el Señor, sufrió por siete años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerok Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Jero klee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy continuaremos hablando de la iglesia en Tiatira, la cuarta de estas siete iglesias. La iglesia en Tiatira fue elogiada por sus obras, su amor, fe, servicio y perseverancia. Y porque sus obras postreras fueron más que las primeras, es decir, lo que hizo al final fue mejor que lo que hizo al principio. Sin embargo, el Señor también tuvo una palabra de reproche para esta iglesia. Esto fue porque toleró a una mujer llamada Jezabel, que se autoproclamaba profetisa y por ello se corrompió y manchó con ese pecado. Jezabel, era una mujer gentil que adoraba ídolos y que sedujo a Acab, rey de Israel, y llevó a su pueblo a la idolatría. Se opuso a Dios abiertamente, cometiendo numerosas perversidades. Ahora bien, ¿cuál fue concretamente el reproche que le hizo el Señor a la iglesia en Tiatira? Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 nos da la respuesta y dice el pasaje. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En este pasaje, comer cosas sacrificadas a los ídolos. No solo significa comer el alimento que se ofrecía en sacrificio a esos ídolos. Esta palabra, en forma más específica, es una advertencia contra los diversos actos censurables y pervertidos que iban acompañados y asociados con el acto mismo de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, cuando se participaba en esos ritos religiosos paganos, se unían en la adoración a esos ídolos y se hacían uno con él. Además, tomaban parte en actos de inmoralidad idolátrica. Era un problema muy grave. En Hechos, capítulo 15, vemos que los apóstoles y los ancianos de la iglesia primitiva instruyeron a los gentiles que habían aceptado el Evangelio a abstenerse de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. La razón para ello es que, de hacerlo, podían contaminarse con tales prácticas y con otros pecados estrechamente relacionados con ese tipo de ritos paganos. De hecho, tal como declara Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 4, que dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. No podemos afirmar que comer alimento sacrificado a ídolos sea definitivamente en sí mismo un pecado, a menos que se participe en los ritos de adoración a esos ídolos. Como todos los alimentos han sido creados por Dios, siempre y cuando se coman con fe, no es en lo absoluto determinante que estén o no frente a esas imágenes para considerarlo o no como pecado. No obstante, Primera de Corintios capítulo 8 versículo 7 señala, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil, se contamina. Repito la escritura, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. En otras palabras, si alguien que no está bien cimentado en la fe come alimento sacrificado a ídolos, pensando que es pecado, entonces su conciencia se contaminará porque habrá hecho voluntariamente algo que considera pecado. Más aún, tal como menciona 1 de Corintios capítulo 8 versículo 10 que dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Es decir, si alguien quien es débil en la fe ve a otro que se supone tiene un mayor nivel de fe en un templo de ídolos, podría también pensar que es correcto estar en ese lugar. Díganme amén si estoy siendo claro. Lo cierto es que aquel que tiene una fe débil no podrá discernir la verdad, ya que, en este ejemplo, al no comer con fe, su conciencia se contaminará y podrá cometer pecados aún más graves al participar en doctrinas y cultos idolátricos. Por eso, incluso si tiene una fe lo suficientemente fuerte como para comer lo sacrificado a ídolos, si eso puede ser causa de tropiezo a otros hermanos que no están firmes en la fe, entonces no deberá hacerlo. Por cierto, los actos de inmoralidad y comer cosas sacrificadas a ídolos que se menciona en la escritura de hoy no se refieren solo a actos físicos, también hacen referencia a acciones de inmoralidad espiritual. En un sentido espiritual, cuando los hijos de Dios aman otra cosa más que a Dios o rinden culto a imágenes que Dios aborrece, eso es inmoralidad espiritual. Además, si se reúnen o se unen con aquellos que tientan a los creyentes a ceder ante los placeres mundanos, a vivir en la mentira y a participar en sus actos, todo eso es comer cosas sacrificadas a los ídolos. Al tolerar la iglesia en Tiatira, ese espíritu de Jezabel, con el tiempo, también toleró la inmoralidad espiritual y la idolatría y por eso fueron reprendidos por el Señor. Como les mencioné en la prédica anterior, los gremios artesanales estaban muy bien desarrollados en Tiatira y debido a las prácticas que se efectuaban en esos grupos, los miembros de la iglesia siempre eran tentados a adorar imágenes. Todos sus compañeros de trabajo o socios adoraban ídolos para que sus negocios prosperaran. Si no formaban parte de esto, eran excluidos y perseguidos por otros miembros del gremio. En el peor de los casos, podrían ser expulsados y sus vidas correrían peligro. Imaginemos que alguien que dice ser un hermano en Cristo se acercara a usted y lo tentara de la siguiente manera. Le dijera que como en realidad no cree en ídolos, no habría ningún problema si por una vez se inclinara ante una imagen. Añadiría que Dios seguramente lo entendería porque Dios es un Dios de amor. Le diría, ¿acaso Dios no lo comprendería si sabe que su vida o su bienestar económico depende de ello? Agregaría que si adopta esa actitud obstinada y terca, no estaría en paz con sus vecinos incomodaría a los demás y Dios no se glorificaría con ello. Tampoco sería una buena actitud para evangelizar a otras personas. Cuando es un nuevo creyente, enfrenta este tipo de tentación muchas veces. A veces se confunde y cae en la tentación y si no tiene un corazón comprometido con los mandamientos de Dios, aunque sepa que no es lo correcto, será tentado y tentará también a otros. Podría pensar que para evangelizar a otros puede ceder solo por una vez en sus principios cristianos. Cuando de esta manera se toma el nombre de Dios en vano y son tentados para ir en contra de su voluntad, si no discierne bien la verdad, podrá caer en el engaño. En la actualidad esto sucede a menudo. Por ejemplo, en casa le dicen que puede salir a comprar o a un restaurante el día domingo, que es el día consagrado al Señor. Al principio rehusará porque es cristiano, pero luego insistirán con suaves palabras y le dirán que eso no es malo, que no va en contra de la voluntad de Dios, o le dirán que muchos otros cristianos hacen lo mismo. Incluso le dirán que pastores y otros siervos de Dios hacen y enseñan de esa manera. Pero lo que le debe de importar es qué dice Dios sobre esto. En los diez mandamientos, Dios nos manda a guardar santo todo el día de reposo, es decir, consagrar todo el día domingo al Señor. Esto es, no trabajar, no comprar, ni vender, ni salir a restaurantes el día domingo. Volviendo al mensaje. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 20 y 21 claramente señala al respecto. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Hay quienes hacen sacrificios a los demonios aun cuando dicen que no son demonios. Continúa la escritura. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esto quiere decir que si ofrece algo a un demonio, se hace parte de él. Finaliza el pasaje. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Un ejemplo, como los tres amigos de Daniel ya sabían cuál era la voluntad de Dios, Incluso al ser amenazados con ser echados al horno de fuego ardiente, nunca se dieron en sus principios, es decir, no comieron del alimento sacrificado a ídolos. ¿Acaso pensaron que, aun cuando creían en Dios, él los iba a entender si se postraban y adoraban a una imagen solo por una vez porque sus vidas corrían peligro? ¿Usted cree que Dios puede entender cuando peca a sabiendas? A usted ni siquiera lo van a echar al horno de fuego. ¿Cómo puede desobedecer la palabra de Dios, cometer adulterio espiritual y trabajar el día domingo buscando su propio beneficio? Entienda bien esto, hermano. Bajo ninguna circunstancia Dios puede tolerar el pecado. En la actualidad... Algunas iglesias escriben excusas plausibles para mantener contactos con sectas o religiones idolátricas. Incluso oran para que Dios los bendiga. Le pregunto, ¿acaso la Biblia lo permite? Dios jamás lo permitiría. Esas iglesias dicen que sus actos son producto de tener una mente amplia y no de una visión estrecha de la actual realidad. Afirman que. Que lo hacen para beneficio del país o por el bien de la humanidad. Pretenden que eso se vea como una acción de bondad. Sin embargo, Dios nunca se agradaría si ve a su iglesia de la mano con religiones idolátricas. La Biblia más bien lo prohíbe. Felicitar a una iglesia que adora imágenes por su aniversario o invitar a un idólatra al santuario es un grave insulto al Dios Santo. No obstante, en estos días hay quienes dicen que creen en Dios y que sirven al Señor y toman la iniciativa en esta clase de cosas y critican a otras iglesias donde se manifiestan las obras del poder de Dios y donde tienen lugar milagros, señales y prodigios. La palabra que el Señor envía a la iglesia en Tiatira contiene un mensaje para esas personas, el cual se los compartiré más detalladamente en la próxima prédica. Estimado público, Jezabel, la mujer que se menciona en la escritura de hoy, que tentó a los creyentes en Tiatira, se hacía llamar a sí misma profetisa. Ahora bien, si alguien le propusiera abiertamente hacer algo en contra de la voluntad de Dios, sin importar su nivel de fe, inmediatamente se pondría en guardia y se alejaría de esa persona. Pero si alguien que declara la palabra de Dios y le dice que recibe revelación del Señor, que es un profeta y siervo de Dios, viene y le dice lo mismo, tal vez algunos pudieran caer en el engaño al no saber discernir la verdad de acuerdo a la palabra de Dios. No obstante, si esa persona es verdaderamente un profeta de Dios, entonces deberá demostrarlo con hechos, tendrá que probarlo, no solo con palabras, sino con evidencias. Y si así lo hace, es en verdad un profeta de Dios. Lo que dice es verdad. Deberá andar en la luz y llevar el fruto del Espíritu Santo, del amor, del sacrificio, la bondad y la mansedumbre. Por encima de todo, deberá tener la autoridad y el poder para mostrar que Dios está con él. Aun cuando un verdadero profeta no se llama a sí mismo profeta, a los que son en verdad guiados por el Espíritu Santo se les reconocerá por sus frutos. Cuando un falso profeta se llama a sí mismo profeta, como lo hizo Jezabel, si discernimos la verdad, su verdadera identidad será revelada. Deuteronomio capítulo 18 versículo 22 expresa sobre esto. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Los falsos profetas calumnian a otros, juzgan, condenan, buscan su propio beneficio con mentiras y crean discordia entre hermanos provocan contiendas, intrigas y engañan a los demás y causan problemas entre los hermanos en la iglesia. No enseñan a amar a Dios, más bien plantan lo carnal y lo mundano en los demás y hacen que cedan a los deseos de la carne. Si se unen con alguien así, se impregnarán de falsedad sin darse cuenta de ello. Por tanto, ninguna iglesia deberá tolerar a alguien que tenga ese espíritu de Jezabel. Y jamás deberá dejarse tentar por falsos profetas que los lleven a pecar junto con ellos. Por supuesto, un siervo de Dios deberá soportar y guiar con amor a las ovejas desobedientes y problemáticas. Pero debe saber que no es amor tolerar una sinagoga de Satanás. Tampoco es amor tolerar a alguien que tenga un espíritu de Jezabel que tienta a los creyentes a pecar, haciendo negocios dentro de la iglesia. Si continúa tolerando eso, los miembros de su iglesia podrán caer en el engaño e ir camino de la perdición. Eso no es amor. Tolerar eso no es amor. Ya les he explicado muchas veces qué deben hacer cuando dentro de la congregación hay alguien con ese espíritu que perturba la iglesia. En Mateo, Capítulo 18, versículo 15 al 17. El Señor dice, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Esto significa que no debe contar a nadie más la falta del hermano. Prosigue el pasaje. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos uno o dos a quienes pueda escuchar, no a cualquier hermano ni a toda la congregación. Finaliza la escritura para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Preste atención a este pasaje. Lo repito. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, Tenle por gentil y publicano. Deberá seguir este orden. Si se arrepiente, deberá perdonarlo y cubrir su transgresión pasada. Pero si no se arrepiente ni se corrige, sino más bien persiste en su actitud, no deberá dejar que continúe provocando problemas en la iglesia e impidiendo que Dios se glorifique. Cuando peca, Aun si es una obra de la carne, usted se arrepiente y deja el pecado. Se arrepiente si alguien lo reprende. Usted deberá escuchar si alguien le llama la atención. Deberá arrepentirse según sea el caso y enmendar su comportamiento siguiendo la palabra de verdad. Repito, si alguien después de habérsele reprendido no se arrepiente, no deberá desistir en su empeño. No obstante, deberá hacerlo con el corazón del Señor que no apaga el pabilo que humea ni quiebra la caña cascada, es decir, deberá hacerlo con amor espiritual. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 2 versículo 21, el Señor dice lo siguiente, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuando alguien peca ante Dios, el castigo no le viene en forma inmediata. Dios le dará una oportunidad para arrepentirse de su error, ya sea por la palabra predicada desde este púlpito o por el obrar del Espíritu Santo, Dios le dará la oportunidad de darse cuenta de su pecado, arrepentirse y corregir su vida. Sin embargo, si a pesar de esa oportunidad su corazón todavía está endurecido y no se enmienda, le vendrá la disciplina porque Satanás lo acusará. Pero aún así, al principio no será un castigo duro y severo. Comenzará con un castigo leve. Si no se corrige, el castigo será más severo. Este fue el caso de las diez plagas que cayeron sobre Egipto en la época del Éxodo. Al no querer escuchar el faraón la voz de Moisés, luego de la primera plaga, las que siguieron fueron más duras. Finalmente, vino la décima plaga, la muerte de todos los primogénitos. ¿Recuerdan, hermanos? La primera plaga fue que todos los ríos y las aguas de Egipto se convirtieran en sangre para que nadie pudiera beberlas. Luego vino la plaga de las ranas que infectaron todo lugar. A pesar que dichas plagas fueron devastadoras, el daño causado no era algo irremediable para Egipto. Hubiera sido bueno si el faraón se hubiese arrepentido, pero cada vez que las plagas cesaban, el faraón desobedecía repetidamente la voluntad de Dios, por lo que tuvo que enfrentar cada vez plagas más fuertes y desastrosas. Hubo una plaga de tumores, otra de granizo y otra más de langostas. El perjuicio económico para Egipto fue grave. Si usted ahora está en la última etapa de cáncer u otra enfermedad terminal, con toda seguridad Dios le debe haber prevenido para que no continuara por el mal camino. No obstante ello, usted no ha tenido en cuenta esa advertencia. Como les decía, el faraón no se arrepintió. Y así, finalmente, todos los primogénitos en Egipto murieron, incluyendo el primer hijo de faraón de todos sus súbditos, de los esclavos e incluso del ganado. A pesar de ello, el faraón no se arrepintió y el mar rojo lo sepultó junto con todo su ejército. Hermanos y hermanas en Cristo, Proverbios capítulo 3 versículo 11 declara, No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Cuando los hijos de Dios se alejan de su voluntad, como el Espíritu Santo gime por ello, no tendrán paz en su corazón y se sentirán afligidos. Además, Dios les advertirá dándoles señales a fin que se corrijan. Si no lo hacen, Dios permitirá que les sobrevenga algún problema o dificultad. Tendrán accidentes o contraerán alguna enfermedad podrán tener algún problema en su familia o negocio, podrán sufrir alguna pérdida financiera. Si siente angustia en su corazón, deberá arrepentirse de inmediato. Como no vive en la verdad, el Espíritu Santo se entristecerá y por eso se sentirá preocupado. En ese momento deberá, repito, arrepentirse rápidamente. Si no lo hace, caerá más y más en la falsedad y su corazón se turbará más. Finalmente, su corazón se cauterizará. Ustedes saben que todo eso es finalmente producto del amor de Dios. Tal como dice la Biblia, que el que no es disciplinado es hijo ilegítimo, si usted es un hijo de Dios, él lo disciplinará si se aleja de la verdad para que así vuelva a la senda correcta y de bendición. Si peca y no es disciplinado, eso significa que no es hijo de Dios. De hecho, eso es más terrible. Por tanto, cuando es disciplinado a causa de su propio pecado, no deberá desalentarse o darse por vencido por ello. Más bien, deberá pasar esa etapa con agradecimiento de corazón y enmendar su vida lo más rápidamente posible. Si es así, el Dios de toda misericordia y gracia lo perdonará, lo librará de toda tribulación, y volverá a tener paz y Dios lo protegerá. Pero si no se corrige, usted cosechará lo que hace en esta tierra y el día del juicio final se le condenará a la muerte eterna. Volviendo a la prédica, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 22, el Señor menciona lo siguiente. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí, cuando se indica la arrojo en cama y en gran tribulación, significa que el Señor se enojará con aquellos que no se arrepienten ni se corrigen a pesar de la oportunidad que Dios les da para hacerlo. Por ello, el Señor los hace caer en una terrible tribulación. En términos generales, la imagen de una cama transmite comodidad y descanso, pero la cama en esta escritura no se refiere espiritualmente a un lugar cómodo para descansar. Es un lugar donde Jezabel hace cosas detestables. Es un lugar que Dios aborrece. A veces los malhechores parecen gozar de prosperidad ya que el castigo no viene de inmediato sobre ellos. Algunos incluso se preguntan, si Dios está vivo, ¿cómo es posible que permita esta clase de cosas? Y se quejan. Sin embargo, el Salmo 37, versículo 1 y 2 señala, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y el versículo 10 agrega, Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Como señala la escritura, aún los malignos pueden parecer prósperos por un momento, pero una vez que sobrepasan el límite de la justicia de Dios, en forma inmediata enfrentarán el juicio divino. A veces, Parecerá que no enfrentan juicio alguno y que más bien viven una vida tranquila, pero a la larga irán al fuego de la muerte eterna en el infierno. No se puede decir entonces que son prósperos. Como les estaba diciendo, la cama a la cual es arrojada Jezabel podrá ser cómoda para los que no se dan cuenta de este hecho y caen en la tentación de vivir en el pecado. Para ellos, el Señor dice, He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué significa aquí gran tribulación? Quiere decir el castigo final de no ser salvo e ir al infierno o pasar por los siete años de la gran tribulación. Por cierto, el pecado que alguien comete no solo le traerá pruebas de la misma magnitud a esa persona en particular, sino también podrá tener consecuencias mucho más graves. Les digo cómo. Primero, si el que peca es la cabeza de una nación, es decir, su gobernante, todo el país podrá atravesar por pruebas a causa de su pecado. Segundo, si el que peca es un siervo de Dios, que es la cabeza de la Iglesia y no ha permanecido limpio y firme ante Dios, la Iglesia entera pasará por problemas. Tercero, si el que peca es una familia o una persona individual, toda la familia o la persona que ha pecado enfrentará dificultades. El caso de Jezabel se aplica a estas tres situaciones. Jezabel era la madre de una nación, pero tentó a su esposo, el rey, a sus súbditos y a su pueblo a pecar, y puso a idólatras como los líderes religiosos de la nación. Por eso, todo el país tuvo que enfrentar una sequía de tres años y medio y Jezabel tuvo una muerte trágica y terrible. ¿Se imaginan cuántas personas y ganado murieron debido a esa sequía? Incluso en la historia de otros países podemos encontrar que este mismo principio se aplica cada vez que una gran crisis cae sobre una determinada nación. Por ejemplo, cuando se presenta una crisis política, los conflictos sociales se enervan y el pueblo se llena de pánico. Hay desorden, huelgas y confusión y hay saqueos por todas partes. Podemos concluir entonces que una guerra civil o una grave crisis en un determinado país no se produce por accidente, sino que es producto de la ley de justicia de Dios. Por eso deberá recordar que mientras más alta sea su posición, rango opuesto, mayor será su responsabilidad, tanto en el mundo como en la iglesia. Retomando el mensaje: en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23, el Señor menciona lo siguiente: Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Puesto que Dios escudriña lo más profundo del corazón de cada uno con sus ojos de fuego, nadie puede engañarlo. Los que son como Jezabel y aquellos que participan en sus obras, con toda seguridad enfrentarán el juicio de justicia. La palabra de advertencia y a sus hijos heriré de muerte, también significa castigo o tribulación que vendrá conforme a la justicia de Dios. Pero no siempre significa que el castigo va a caer sobre los hijos. Como resultado del propio pecado, una familia, sea el marido o la esposa, podrá enfrentar problemas financieros o enfermedades. La justicia de Dios se revelará a través de esta clase de juicio, de tal manera que todos claramente se darán cuenta que Dios no solo ve lo exterior, es decir, las acciones, sino también ve la mente, la voluntad y el corazón de cada uno. Por eso, no debe buscar a Dios solo después de haber enfrentado una prueba o dificultad. Si tiene algo que lo inquieta en su corazón o ha cometido alguna acción, que no es del agrado de Dios, Él obrará, según sea el caso, de manera diferente, a fin que su Hijo pueda darse cuenta por sí mismo de su error. Dios podrá reprenderlo a través de la palabra proclamada desde este altar, o lo podrá hacer cuando lea la Biblia o escuche una prédica. A veces, Dios puede revelar su voluntad inesperadamente a través de otra persona. Por ello, debe tener siempre sus oídos espirituales atentos para escuchar su voz y así podrá ver que Dios escudriña su corazón y mente y que interviene a favor suyo aún en las cosas más insignificantes. Proverbios capítulo 15 versículo 3 expresa sobre esto, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Y el Salmo 139, versículo 3, añade, Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Hermanos, aunque Jonás huyó a Tarsis, aun cuando se escondió en un barco y se quedó dormido, Dios lo estaba observando. Dios lo cuida incluso cuando usted se esconde en un altillo, o en un sótano y duerme allí. Sí, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios mira lo que hay en su corazón y conoce su mente y su pensamiento. Usted podrá esconderse de los demás, pero no podrá escapar de los ojos de Dios. Y quien lo juzgará será Dios y no un hombre. Dios tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Él lo cuida y lo protege. Le hago una pregunta. ¿Acaso cree que puede pecar sin que los ojos de Dios lo vean? Si usted dice que tiene fe, le pregunto, ¿podría vivir en el pecado? Espero que camine y viva solo en la luz y así puede estar confiado ante Dios que escruta todo y lo sabe todo. En la próxima prédica compartiremos el versículo 24 de este segundo capítulo de Apocalipsis. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y público en general, en este mundo hay quienes han sido perjudicados por falsas acusaciones y otros que no han recibido castigo a pesar que han pecado. No importa lo justo que pueda hacer el juez que dicte la sentencia, tendrá que hacerlo en base solo a los hechos visibles ya que no podrá ver lo que hay en lo profundo del corazón del ser humano. Me pregunto, ¿cuántos hay ahí afuera que sufren aun cuando son inocentes? Sin embargo, tal como indica Proverbios capítulo 16, versículo 2, que dice, Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. El Todopoderoso Dios no solo observa cada acción y cada palabra, sino también sabe lo que hay en nuestra mente. Esto es, conoce las motivaciones e intenciones que guardamos en el corazón. Y los ángeles escriben todo eso. El día del juicio final, en base a esos registros, Dios pagará a cada uno según sus obras, sea para bien o para mal. No podrá esconderte Dios ni aún cerrando los ojos sus malos pensamientos y resentimientos. De la misma manera, incluso la más mínima buena acción, que tal vez no hubiera sido vista por nadie, se revelará claramente en el día del juicio. Le hago una pregunta. ¿Realmente cree esto? Si es así, ¿cómo deberían ser sus palabras y sus acciones? ¿Qué debería haber en su mente y en su corazón? ¿Alguna vez se ha preguntado qué ha escrito hasta ahora en ese libro el ángel que está registrando en el cielo todas sus palabras y acciones? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 12 cita. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Sí hermano, tal como le escucha. Si usted anhela la vida eterna y quiere ver buenos días, le pregunto, ¿qué debe hacer? Sí, debe refrenar su lengua del mal. Les comparto algo. Alguien vino a verme para que orara por él. Va a otra iglesia y sirve allí. No es un nuevo creyente. Ya tiene mucho tiempo como cristiano, pero contrajo cáncer. Me dijo que en 1999, sin ni siquiera haberme conocido, creyó rumores que decían que yo era un apóstata. Añadió que vivía una buena vida cristiana y como había escuchado que yo manifestaba el poder de Dios, me pidió que orara por él. En ese momento decidí decirle algo. Le pregunté, ¿qué cosa es para usted ser un buen cristiano? Es vivir por la palabra de Dios. Si ha oído algo de otros y ha juzgado y condenado a alguien sin saber la verdad, le pregunto, ¿eso es ser un buen cristiano? Dios nos manda no juzgar ni condenar. Dios dice que Él es el único juez. No obstante, muchos se convierten en juez y juzgan y condenan a otros. ¿Cree usted que eso es ser un buen cristiano? Muchos ni siquiera me han visto ni me conocen y me pregunto, ¿por qué escuchan a otros y me critican? tan gratuitamente que hizo el Señor durante su ministerio. Hizo solo cosas buenas, predicó el evangelio del reino de los cielos, les dio esperanza a los pobres y sanó a los enfermos. Sin embargo, los sacerdotes y los que pensaban que sabían la palabra de Dios juzgaron y condenaron al Señor. Dijeron que el Señor sublevaba al pueblo y que estaba poseído por Belcebú insultaron al señor. No es lo mismo ahora. ¿Acaso el señor incitaba al pueblo a rebelarse a pesar que todo eso era falso? Algunos lo escucharon y transmitieron el rumor. Le pregunto, ¿es eso acaso correcto? Los que tienen un buen corazón nunca lo hubieran hecho. Repito el pasaje porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua de mal. Nunca deberá comentar con los demás algo sin saber la verdad. Continúa la escritura, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Preste atención, dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Romper la paz es malo. Por eso debe procurar siempre estar en paz y transmitir esa paz a los demás. Prosigue el pasaje, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Escuche bien hermano, los oídos de Dios están atentos a la oración de los justos. Si está enfermo, si tiene problemas económicos o si está pasando por dificultades familiares, pero se abstiene de toda especie o forma de mal, hace el bien, camina y vive en la luz y ora, entonces tenga la plena seguridad que Dios oirá sus oraciones. Pero si no obedece, Dios no oirá su oración. Muchos vienen para que ore por ellos. Sin embargo, algunos me piden que ore por aquellos que no creen en el Señor. Me piden que ore por su cónyuge para que Dios lo bendiga y lo prospere financieramente en su negocio o trabajo. Siento pena por ellos. Dios escucha la oración de los justos. Si usted no vive en la verdad, si no se comporta en forma recta, le pregunto, ¿cómo podrá Dios escuchar sus oraciones? ¿Cómo podrá Dios responder? a su petición, incluso si yo oro. Si usted tiene un buen corazón, Dios responderá a mi oración y lo bendecirá. Finaliza la cita. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es mi deseo que lleguen a ser hijos de luz, que se asemejen a nuestro buen Padre Celestial en toda palabra u obra por más insignificante que ésta sea. Hermano, una pregunta. ¿Cree en Dios? ¿Cree que el Señor Jesús es su Salvador? ¿Cree usted en el cielo y en el infierno? ¿Cree que hay un juicio final? Si lo hace, vivirá en la luz, vivirá por la palabra de Dios, vivirá en forma recta y correcta. Se despojará de toda especie de mal. Buscará la paz con todos. Anhelará alcanzar el nivel del espíritu completo y así recuperar la imagen perdida de Dios Padre. Este es el cultivo del ser humano y el propósito de Dios al crear al ser humano. Todos ustedes ya saben por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. ¿Cuántos dicen amén? Lo puso con el propósito de cultivar al ser humano. Ya se los he compartido en las predicas sobre este tema. Desde este mismo momento, hasta que el Señor regrese, espero que en el libro que escribe su ángel en el cielo se anoten solo palabras, hechos, pensamientos y deseos buenos de su corazón. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios quien paga a cada uno de acuerdo a sus obras, lo bendiga y recompense tanto en esta tierra como en el reino de los cielos. Ahora, Oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón. Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. En todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás a toda enfermedad, virus y bacteria, Fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera, toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas, que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan, que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios, y todo tipo de enfermedades mentales. ¡Fuera! Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos. Y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.

demuéstrele que bendiga. en el nombre de Jesús pues ya ha sido sanada pueden verla la ahora uh, cama pero ahora usted estoy ya mejor tírela por fe tírela <coughs> pero no puede caminar cinco años Five años you couldn't walk. Eight. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? Siete años. Seven years. ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias, Dios fui sano. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor.

Just to turn around by yourself. Try to. Esta mujer hallelujah, praise seis Lord. años en cama. No ha levantado Lord. de su cama. Lord. Gloria a Dios. Aleluya. Rápidamente para que pueda glorificar el nombre del sufriendo de osteoporosis. Hace 1 año. One year. Just one year. ¿Cuál iba, profe? Sí. So would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah. Praise the Lord. Espújela para que Dios And se glorifique. In the name of Jesus Vaya usted mismo empujándola para que yes, las cámaras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios!